Bueno, ese era, digamos, el final que le tocaba tener a este personaje que ha entrado, pues, en una sola temporada, se ha ganado el odio y el amor de los televidentes. Es una cosa muy complicada. Creo que era un objetivo muy difícil que tenía yo, entrar con tanto peso en una serie que lleva 5 temporadas, y creo que lo hemos conseguido. No. Pero al final, la moraleja es que el final tiene que ser este. Tienes que pagar el tipo de vida que lleva esta gente, y el final de Tony, pues, tenía que ser algo así. Me llaman Garrote Vil. Lo usaban tus ancestros españoles con los pobres aztecas, con los condenados a la pena capital. Lo mínimo que te mereces, tu pinche traidor. Dale, sangre, por favor, acá. Señor, pasa. ¿Papito? Sufriendo realmente por todo lo villano que ha sido y por haberse comportado de la manera que se ha comportado. Pero bueno, él tenía un objetivo, que era salir de la cárcel para vengarse. En este caso, pues, pudo completar parte de su venganza, pero todos sabíamos que el final era este. Bien, vamos a hacer la parte final. Silencio. Bien, listo para grabar. Espero volver pronto con otro personaje que no sea tan, tan malo como Tony. Maete. Empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? ¿Que no hay señor de los cielos para rato?